Hola amigo de Carros OK, en esta oportunidad estamos recibiendo para la venta esta camioneta. Es una Hyundai Tucson fabricada en el año 2009. Esta es una camioneta que viene con motor 2.0 de 4 cilindros, viene con caja automática de manejo secuencial. Noten ustedes que la camioneta se encuentra en muy buenas condiciones, la carrocería no tiene golpes, no tiene choques que haya que tratarla por ahí. Lo único que sí van, la persona que la quiera comprar solamente va a tener que colocar acá la tercera luz de freno, porque al parecer le han cambiado uno de los foquitos que está fallando. Esta camioneta viene con equipamiento básico realmente, tiene aire acondicionado, lunas eléctricas, pero no equipa bolsas de aire. En ese entonces Hyundai solamente importaba para Perú vehículos sin bolsa de aire, con lunas eléctricas, aire acondicionado. Noten ustedes que en la parte posterior los frenos son de tambores, mientras que en la parte delantera sí son de discos. Viene con freno de disco adelante y tambores atrás. Los neumáticos van a tener que ser renovados dentro de poco, ya los necesita por kilometraje. Esta camioneta tiene 107 mil y algo kilómetros de recorrido. Ahora vamos a ver el kilometraje exacto cuando entremos a la cabina. Las medidas de estos neumáticos son 2.15, vean ustedes, 2.15, perfil 65, aro de 16 pulgadas. Tiene, sí, lo bueno que estamos viendo, que tiene acá faro neblineros en la parte delantera. Y como pueden notar ustedes, amigos, la camioneta realmente se encuentra muy bien cuidada. Y como comentaba, no tiene bolsa de aire de piloto ni tampoco de copiloto, mucho menos de laterales, ¿no? Pero esta camioneta realmente está cuidada. Vean ustedes los asientos, los tapices, realmente está bien. Viene con caja automática de manejo secuencial. Ahí noten ustedes el más y el menos, que esto indica, es un indicador inmediato de que es una de manejo secuencial. Acá tiene los dispositivos para colocar bebidas, esta entrada para colocar bebidas. Acá vean ustedes el kilometraje que comentábamos, 107.376 kilómetros de recorrido. Y tampoco tiene frenos ABS, tampoco, ¿no? El equipamiento realmente es básico. Vamos a arrancarla para que ustedes escuchen el sonido del motor. Realmente la camioneta está muy bien cuidada. El aire acondicionado vamos a probarlo para ver si funciona correctamente. Acá estamos probando el aire acondicionado, ya estamos en la posición para que envíe el aire hacia la cara. Acá modificamos y vamos cambiando el aire. En esta posición estamos con el aire en la cara, y acá cara y pies, y acá solamente pies. Acá estamos poniéndole la posición de push, ya está con aire acondicionado. Aquí está el aire acondicionado para que enfríe. Y a ver, vamos a sentir qué tal enfría. Viene también incorporado con el reloj digital. Tiene una radio que es una radio convencional con entrada para CD, para 6 CD. Tiene AM y FM, una entrada para auxiliar y es MP3. Estas son las radios convencionales realmente que... con las que se configuraban los vehículos. Acá tenemos el control para que los niños no jueguen, o si alguien no, no queremos que estén bajando los vidrios del costado, y este es para subir y bajar, para cerrar los pestillos. Acá estamos viendo que con este cerramos los pestillos. Acá estamos subiendo y bajando los vidrios para saber de las condiciones en que se encuentra, si estos funcionan correctamente. Y noten ustedes que efectivamente funciona muy bien. Vamos a ver la parte de atrás. Parte de atrás también estamos viendo que esta también sube y baja sin ningún inconveniente. Luego vamos a ver la parte de atrás, igual sube y baja muy bien. Noten ustedes, amigos, que los asientos son reclinables. Hemos reclinado a propósito el asiento posterior, uno de ellos, para que vean ustedes que son reclinables. Igual se reclina el otro asiento cuando uno quiere llevar más equipaje. Esta tiene entrada acá también para dispositivo para colocar bebidas, y al medio, y tiene el apoyabrazos al medio. El aire acondicionado sí necesariamente, amigos, va a tener que
recibir una recarga porque le estamos notando que le falta un poco de aire. Eso significa gastar más o menos unos 120, 150 soles. Acá tenemos el para activar los direccionales. Por lo demás, en realidad vemos que la camioneta se encuentra bien, todo está funcionando, no tiene problemas esta camioneta. Vamos a ver, a revisar rápidamente, amigos, la parte de la maletera. Y ahí estamos abriendo la que tiene. Estos son los dispositivos para colocarlos para que uno tapar toda esta zona de acá para que la gente no nos vea lo que estamos llevando. Eso es lo que decía, que hay que colocárselo porque está suelto, ¿no? Está por ahí los pernitos, hay que colocárselo solamente. Y acá, esto donde uno puede reclinar el asiento hacia adelante. Vamos a ver la parte de adelante. Vamos a ver el motor. Esta es una versión que viene con motor de 16 válvulas, doble árbol de levas a la culata. Noten ustedes, amigos, que el vehículo no tiene ningún choque, ninguna avería que la haya afectado. Esta es la batería nueva, como decía hace un momento, que la han cambiado recientemente. De una marca realmente que cuesta mucho más que las convencionales. Ahí noten ustedes. Y la camioneta, estamos notando que no tiene ninguna avería. No tiene filtraciones de aceite, no tiene golpes, no tiene choques. Amigos, interesados al 998-24-39-23. Muy pronto la van a tener en nuestra zona de encuentro, lo mejor de carrosok.com. Los esperamos en carrosok.com, amigos.